rifle fan o el abanico por rifleo, una fritura bastante visual. Para ello necesitáis una baraja que no esté muy nueva, porque si no el abanico se va a caer, no muy desgastada, porque si no el abanico no va a salir, sino una baraja que esté a medias. Los requisitos para este movimiento es el dribleo, que podéis dar clic en el enlace de abajo en el Mago Pelayo para aprender este movimiento, que es uno de los más básicos. Entonces, la baraja se coloca en esta posición como si fueras a hacer el dribleo. Importante que esté un poquitín inclinada hacia la derecha para que el abanico salga un poquitín por gravedad, también importante. Entonces, lo que tenéis que hacer es colocar la uña del dedo índice sobre más o menos a esta zona, bueno, un pelín por el medio hacia mi derecha, ¿eh? Y lo que haréis es básicamente driblear y el abanico sale. Es solo, pues, poner la uña del dedo índice más o menos por el medio y lo que haces es, cuando dribleas, sale por eje y te sale abanico. Os va a costar un poco el movimiento porque al principio es un poco, se te van a caer las cartas, tal, pero cuando te vayas acostumbrando te vas a dar cuenta de que el movimiento es solo básicamente esto, pero poniendo el dedo índice más o menos por el medio. Entonces, baraja en esta posición para driblear, el dedo medio, por la mitad así, el dedo, perdón, el dedo índice, la uña del dedo índice, más o menos por el medio, y lo que haces, inclinas un poco la baraja para que salga un poquitín por gravedad, y ya te sale la mano. Muy bien, chicos, muchas gracias.